Buenas noches, ¿cómo está María? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Todo bien. Buenas noches. Buenas noches. Ya casi vamos a comenzar, ¿verdad? Así que vamos a esperar unos 3 minutitos más, que es lo que nos hace falta. Y pues para dar inicio a la clase, ¿verdad? ¿Qué tal les ha ido este día? Buenas noches, Miss. Noches. ¿Qué tal les fue en este día? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra. Eso está Me has bien. entrado. Okay. Falta poco, ¿verdad? Como que me quiere empezar la gripa. Ay, no. Sí. Ay, no. Y los primeros días es horrible, lo más fuerte, ¿verdad? Sí. Ahorita me agarré la garganta y de puro gusto. Sí. Sí. Pero debería de tratarse lo más pronto posible. Ay, fíjese que el problema es que ya estoy tomando un antibiótico porque hace unos días estuve bien, bueno, no hace unos días, sino que estuve bien mala del estómago y no daba por qué, pensaba que era el colon, pero el detalle es de que no era el colon, sino que era una infección, ¿verdad? A nivel estomacal. Entonces, hola, buenas noches. Eso era lo que me estaba ya afectando. Y la verdad es de que ni siquiera yo pensé realmente, porque yo tengo síndrome del colon irritable. Y yo dije, no, pues es el colon porque otra cosa no puede ser, ¿verdad? Pero no, al final era una infección que había ahí después de los análisis de laboratorio. Eso era lo que decía ahí, así que ya estoy tomando antibiótico y si es que llego a tener infección en la garganta, que quizás es lo más probable, ¿verdad? Que llegue a tener una infección en la garganta, pues me van a querer dar antibiótico también. Entonces, no podría tomar tanto antibiótico tan seguido, ¿verdad? Porque si Estómago uno, ¿verdad? Y ya para la respiratoria ya es otra. sí. Para la gripa no tome antibiótico. Sí, No, primeramente. tome mejor loratadina. Sí, sería mejor, pero el detalle es de que no es en realidad gripa, sino que a mí, bueno, yo ya tengo bastantes antecedentes de faringitis y laringitis, ¿verdad? Entonces, a veces, si yo me la dejo mucho tiempo, ya se me pone bien feo, hasta de acá adentro, está amarillo, se me ve. Sí. Y pues sí necesito, ya sé que necesito antibiótico. Por último, me terminan dando unos grandes frijolones de antibiótico, así, ¿verdad? Pero sí, yo ya tengo bastantes antecedentes. Porque por mucho tiempo yo forcé mucho mi garganta, ¿verdad? Entonces, No, le afectó bastante. sí,
Sí, por mucho tiempo fue forzada, así que ya ella pues ya tiene ese problema y hoy sí he sentido porque ha estado helado por acá por donde vivo. Y a pesar de que yo armo pude empanada, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre. Así que pues ya que ni modo, ¿verdad? Vamos a continuar el día de hoy. So, bienvenidos a todos. Buenas noches. Espero que Buenas estén. noches. Y vamos a comenzar con lo que es el Present Continuous. Voy a dejar para la próxima semana lo último ya de la unidad en términos de gramática, ¿verdad? Que en este caso son las preposiciones de lugar y lo que es el apóstrofe y ese para concentrarnos en el presente continuo, que son los ejercicios donde todos han estado batallando. Gracias, ¿verdad? Y por los consejos muy amables. Entonces, ¿verdad? En el presente continuo, ayer lo que estábamos viendo era esto. It says, right? Or it's being presented like this. The present progressive or present continuous, right? If we would do a recap, we have that the present progressive is for events that are happening at the moment that we are speaking, right? So we are seeing the person doing it or we are doing it. You are gonna use the verb be as an auxiliary in action verbs in ing form. So we said that this is will be like your pattern, affirmative sentences, right? In affirmative sentences, you will have your subject, your verb, or the verb be, right? Plus the verb in ing form, plus the complement, plus the point. So this is will be like the pattern, right? Teníamos el presente progresivo, ¿verdad? En el presente progresivo, nosotros teníamos, o decíamos que hay eventos, ¿verdad? O son eventos que pasan al momento que nosotros estamos hablando. Puede que sea otra persona la que está haciendo la acción, pero usted la está viendo en ese mismo momento, o es usted, ¿verdad?, el que está haciendo la acción directamente. Entonces utilizamos un verbo auxiliar que es el verbo be, el verbo ser o estar, ¿verdad? Cabe destacar que no es el be tal cual, sino que va a ser en sus formas, en am, is, or are, ¿verdad? Va a ser en esa forma, no va a ser el verbo be tal cual. Y van a tener los verbos de acción, ¿verdad? Que de nueva cuenta, como discutíamos el día de ayer, son cosas, lo que hacemos diariamente, ¿verdad? Hablar, escribir, comer, caminar, ¿verdad? Todo eso es las acciones, ¿verdad? De acciones que nosotros hacemos o que vemos que alguien más puede que las esté haciendo. So, esa sería la primera parte. Decíamos que en nuestras oraciones afirmativas usted iba a tener un sujeto, ¿verdad? Aparte del sujeto, iba a utilizar el verbo be. Después del verbo be, íbamos a tener el verbo en forma ing, que es el verbo de acción. Y por último, van a tener un complemento, ¿verdad? Y el puntito final. Entonces, esa es la primera parte con lo que son la parte de lo que es las oraciones en ING. El ING, ¿verdad? Es el sufijo que traducido a nuestro español, ¿verdad? Es ando o endo. Esa es la traducción a nuestro español de ese sufijo, ¿verdad? De ese sufijo, el ING. Entonces, en una oración en español, Manuel, ¿verdad? Está hablando con Carla, ¿verdad? Y entonces, esta sería nuestra oración. Si ya vamos a hacerla en inglés, nosotros decimos Manuel is talk, es el verbo de hablar, ¿verdad? Pero como necesitamos el ando, el ing, ponemos ing, talking with Carla, ¿verdad? Y como pueden ver ustedes acá, ya tenemos una oración convertida de nuestro español al inglés, ¿verdad? Buenas noches, Ricardo.
de nuestro español al inglés y ya está aquí. Y de esta manera se formaría el ING. Cabe destacar que nosotros estamos viendo a Manuel en este momento hablando con Carla, ¿verdad? Nosotros lo estamos viendo. Entonces ustedes imagínense que estamos viendo a estas dos personas platicando. Entonces ellos aquí están platicando. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Yes, teacher. So, esa sería como la primera parte que ustedes pueden ver acá y esas son las affirmatives. Ahora me van a decir, bueno, teacher, ¿y entonces en qué momento o cómo yo es que le voy a agregar el ING a los verbos? Pues este ING tiene sus reglas también para nosotros poder convertir los verbos, ¿verdad? No es que así nomás yo le voy a agregar el ING a ellos. Ellos tienen sus reglas. Antes de avanzar en las reglas, fíjense que se me hizo una solicitud, ¿verdad? Espero que las personas que se me hizo la solicitud ya estén por acá. Me hablaban acerca de la plataforma virtual, ¿verdad? Que no han avanzado. Fíjense que tengo a Nayeli, ¿verdad? Que no ha avanzado. Y pues a Katie, yo vi que esta ya tiene hasta la sesión 3. Pero están solicitando que termine la sesión 4, ¿verdad? Para esta semana. Entonces, si pueden, terminen lo más pronto posible para evitar llamados de atención hasta la sesión 4. Y en el caso de Nayeli, que pues está con los problemas de que tiene algún otro inconveniente, tenemos que ver la manera como ahí pues solucionamos, porque si no, van a continuar, ¿verdad?, llamando la atención por esa situación. Así que, por favor, cuando tengan un tiempecito libre, avancen. Los que ya avanzaron, muchas gracias. De igual manera, muchas gracias. Felicidades. Y pues siempre, siempre en todos sus módulos, intenten avanzar, ¿verdad? Incluso nomás les den los accesos, ustedes comiencen. Porque yo siempre digo, cosas pasan. Y si dejamos las cosas hasta el final, puede que ni siquiera las logremos terminar, ¿verdad? Así que solamente eso. Por favor, hay que ponernos al día. Después de este paréntesis, ¿verdad?, que se me había solicitado, vamos con las ING form. So, this is the spelling. ¿Pueden ver eso? Yes, teacher. Yes, sir. Ahorita tienen que terminar hasta la 4 y tener por lo menos el 50% de las 5. Porque les recuerdo que la otra semana terminamos, ¿verdad? Entonces, si yo por algún A o B motivo voy a intentar hacer todo lo posible porque terminemos todas las partes gramaticales que hay que ver para no dejarlos con ningún gap, y si no, pues va a ser, le voy a mandar un video con la explicación porque no quiero dejarlos con ningún gap, ¿verdad? Pero hemos avanzado un poco lento, ¿verdad? So, la otra semana vamos a tener clase el lunes 5, martes 6, miércoles 7 y el jueves 8 es el último día, ¿verdad? So, entonces ya estamos a una semana de terminar, ya se fueron las 4 semanas, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Es rápido el tiempo, así que pues ya vamos a seguir avanzando. So, yep, hasta las 4, 50% de las 5, please. So, since you confirm that you are able to see, sí lo pueden ver bien. Sí, ¿verdad? No hay problema. Sí, teacher. Sí. So, vamos a comenzar con estos amiguitos de acá, ¿verdad? Los primeros. The general rule, right? It says that we need to add ING form to all of the verbs. That's the regular rule or the general rule. Like this one, eat, eating, go, going, read, reading. Right? So that's the first rule. Entonces, la primera regla nos dice que a todos los verbos
o para el ING, nosotros les vamos a agregar pues lo que es el ING al final de la escritura, ¿verdad? Como tenemos acá eat, que es comer, comiendo, ¿verdad? Go, que es ir, ¿verdad? Sería yendo. I'm not quite sure in Spanish. Read sería leyendo, ¿verdad? Leer, leyendo. So, esa sería como la general rule, que a todos los verbos al final les agregamos ing. Esa es la general. Then we have a twist on, we have verbs in consonant plus e. You are gonna remove the e and you are gonna add ing. So for example, dance, you're gonna erase the e and you're gonna say dancing. Write, writing, write, writing. So you see the ones that ends with e, you are gonna add ing. Y aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Un pequeño cambio y nos dice que todos los verbos que terminan en una consonante más una e, la vocal, se va a borrar la consonante. Como ustedes tienen los ejemplos acá, ¿verdad? Pero de nueva cuenta, es solamente si usted tiene una consonante y la e. Consonante y e. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Luego tenemos estos que, bueno, nosotros los llamábamos los verbos chiquitos, ¿verdad? Por cortitos. Son los verbos consonant, vowel, consonant. It says that if they have this type of pattern, you are gonna double the last consonant and add ing, right? So that's what we have, right? That's what we have. However, we have the one exception, which they are the W, the X, and the Y, right? We will see it. So nosotros tenemos acá este patrón. Como les digo, nosotros le llamamos los verbos chiquitos porque eran bien cortitos, ¿verdad? Pero el patrón es consonante, vocal, consonante. So, consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Esta ST, debido a que cuando suenan, suenan juntas, ¿verdad? Y no se escucha el sonido por separado, se toma como que si fuera una sola consonante y pues se le dobla en esta, ¿verdad? Por si ustedes tienen la duda. Porque este, al decir stop, en realidad se oye más la S que la T. La T casi no se oye, se pierde. Entonces, pues los sonidos ahí están y están juntos, no están por separado cada uno. Y es por esa razón que se dobla. Hay una excepción dentro de ellos, que son estos verbos, que ya lo vamos a ver. Los que terminan en W, X y Y. Hay una excepción con ellos, ¿verdad? Pero solo son en los que terminan en esta parte, W, X y Y. So, a estos, ¿verdad? Como por ejemplo, cut, run, y stop, cuando usted tiene forma ing, le va a doblar o le va a duplicar, ¿verdad? O va a agregar una extra de la misma consonante que tiene al final, ¿verdad? Si ustedes ven acá, cut, cutting, ¿verdad? Run, running, stop, stopping, ¿verdad? So, here you go. Preguntas que tengan de esto, estamos bien. Good, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, para mí, o sea, por ahorita se entiende, pues, porque se lo está explicando, pero sería de darle seguimiento, seguirlo estudiando para entenderlo mejor. Tienen que practicarlos, porque si no me van a estar poniendo lo que no es en otra cosa, ¿verdad? Entonces es práctica, sí. Porque tenemos... Acuérdense que tenemos muchos también otros desde el inicio que también tenemos que, o sea, no confundirlos con los anteriores. Ajá. Sí, y el otro módulo van a ver más, ya se los aviso. Sí, porque van a ver presente simple. Este es solo el inicio porque este es continuo. Cuando ustedes vean el simple, van a ver todos los cambios y allí
vamos a tener auxiliares, ¿verdad? Así que en el medio tiempo, si es que le dan medio tiempo, ¿verdad? No sé cómo están las cosas. Si le dan medio tiempo, ¿verdad? Que van a comenzar hasta el próximo año, traten de repasar todo lo que han visto. Porque en sí, sí es bastante información que asimilar. Pero para poder asimilarla es de hacer planas, ¿verdad? Pues acá, sinceramente, así alguna magic formula que yo les pudiera dar, pues no, ¿verdad? Aquí o hacemos planas o repasamos o hasta que nos lo aprendemos, ¿verdad? De corazón. Con el tiempo se van a dar cuenta que lo van a producir solo porque sí, ¿verdad? Porque ya se van a acostumbrar. Pero al principio sí aprendemos por repetición y por aprendernos las cosas, ¿verdad? Memorizar prácticamente. Entonces, sí, hay que practicar, ¿verdad? Porque sí es bastante, yo sé que ha sido mucho. Y pues no les quiero asustar, pero la de los posesivos también, ahí están, ¿verdad? Entonces, vamos a intentar llevar todo despacito, como dice una canción por ahí, ¿verdad? So, vowel and consonant, right? Dice aquí, the last syllable stress, right? Not stress. Con esta no se compliquen porque esto ya es una cuestión de fonética, ¿verdad? Y aquí no hay para que ustedes se compliquen, ¿verdad? Solo recuerden que happen, open, and visit es como esto. Se va a meter en la regla en general, ¿verdad? Entonces, esto del stress, si yo me pongo a explicarlo, no terminamos hoy, porque ya es una cuestión de fonética. Entonces, por favor, recuerden que estos verbos, todo lo que no les vaya a caber aquí, o acá, todo se va a volcar a la regla general, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que aprender es afinar nuestro oídito, porque acá esto va a decir happen. Happen. Entonces allí en ese ja va a llevar una mayor fuerza de voz. Happen. Happen. Open. Open. Visit. Visit. ¿Verdad? So, entonces lo vamos a meter dentro de la regla general, ¿verdad? Ellos se van acá. Todo verbo en ing no nos caben en ninguna de estas, ¿verdad? So, vamos a continuar. Decíamos que los verbos en ending in Y, W, X, and Y, los verbos terminados en W, X, o Y, right? You're just gonna add ing, right? You are not gonna do anything else. You are not gonna double. And why do we have this one in a section? Because as you might able to see here, we had fix. And fix can might be in this one, right? F-I-X, right? Consonant, vowel, consonant. So this one is an exception on this rule because you just add ing. So recordando, ¿verdad? Todos los verbos, sin importar que tengan antes, si tienen vocal, si tienen consonante, doesn't matter. Todos los verbos a los cuales terminen con una W, una X o una Y, usted solo agrega ing, ¿verdad? Es ing. Entonces, en este caso, ¿verdad? Por lo que es fix, ¿por qué lo traemos acá? Porque fix cabe acá, ¿verdad? Podría alguien decirme, pero mire, teacher, tiene el patrón consonante, vocal, consonante. En efecto lo tiene, pero está dentro de la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque todos los verbos que terminan en estas tres consonantes, solo se les agrega ing, independientemente quepan acá, ¿verdad? O en cualquier otra regla que ustedes tengan. So, si ustedes ven que termina acá, así va a ser. ¿Y por qué nos dice eso? Porque dentro del tiempo que ustedes vayan caminando, se van a topar como por ejemplo con este verbo, que es uno de los más comunes, que es study, ¿verdad? Entonces, resulta que nuestro amigo study, ¿verdad? Dentro del pasado, él cambia. Y cambia así. Si ustedes ven, desaparece la Y.
Y en el presente vuelve a cambiar, desaparece la Y. Sin embargo, dentro de lo que es el presente continuo, lo que nosotros estamos estudiando, él mantiene su forma. Entonces es study, studying. Pero ya en otros tiempos, él cambia completamente y se le borra la Y, ¿verdad? ¿A qué le suena que se le borra la Y? ¿A qué le borrábamos la Y cuando estábamos estudiando? Cuando estábamos estudiando los plurales. ¿Se recuerda? Los plurales. Exactamente, ¿verdad? Usted tenía un plural en Y y entonces decía que la Y se iba a borrar como en baby, ¿verdad? Para decir babies. Ahí. Usted iba a borrar, iba a agregar ahí. I y S, ¿verdad? En los plurales. Por eso yo les decía, apréndanse las reglas de los plurales, porque la regla del plural es la misma regla que usted va a aplicar en los verbos al presente simple. Ustedes se fijan, el noun nos termina en B, que es una consonante, la Y, y dice que sí le vamos a cambiar. Y lo mismo pasa acá, y lo mismo pasa en el pasado. A donde se queda la Y ahí estancadita y le agregamos ING, es en el presente continuo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, yo les decía, apréndanse las reglas del plural, porque la regla del plural le va a servir a usted para convertir pasado y presente, ¿verdad? Entonces, una sola le va a servir para dos cosas. Entonces, por esa razón, hay que estudiarlas. Y hay que estudiarlas para no confundirlas con esta, ¿verdad? So, una sola cosita le va a ayudar para tres cosas, ¿verdad? Plurales, pasado y presente. Entonces, es de repasar. So, preguntas que ustedes tengan. ¿Preguntas? ¿No questions? Okay. No, muy bien. No, so. Teacher. Yeah. No sé si lo voy a regar o qué, pero voy a preguntar siempre. Okay. Si encontramos una palabra que me ha estado dando vuelta en la cabeza ahorita, que termine en I, se restaría, no, solo se le daría la NG. En I, usted me dice un verbo terminado en I latina. Uh-huh. Oh. Que yo me acuerde un verbo terminado en I latina. No, I can't recall it. ¿Tiene usted alguno en mente? ¿Algún? No, yo porque como hay bastantes palabras, o sea, no sé qué. Por eso me estaba quebrando la cabeza, porque sí está viendo aquí la de y Eva. Uh-huh. Sí, pero este es un diptongo, ¿verdad? Están uh-huh. formadas dos vocales, están vocales. Juntas, sí. Pero en realidad, un verbo tal cual que termine aquí, en esto, ¿verdad? Ups. Un verbo que termine en I latina, no. I haven't seen that. Nunca he visto un verbo que termine en I latina, ¿verdad? Entonces sería uno de buscarlo e investigarlo, si es que hay uno. Y si no, pues definitivamente en estas combinaciones solo existen estas, ¿verdad? Sería de buscarlo y de investigarlo, porque que yo me acuerde, en todo este tiempo no he visto ninguno. Honestamente, ¿verdad? So, habría que ver, ¿verdad? Habría que buscarlo, sí. Si encuentran uno, háganlo saber, ¿verdad? Y nosotros vemos qué es lo que podemos hacer o qué es lo que dicen los estudiosos, ¿verdad? En algún artículo, para ver qué pasa. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, no solo esa era mi inquietud. Bueno, búsquelo, ¿verdad? Yo porque ahorita, la verdad, es que por el tiempo de la clase no puedo hacerlo, pero si usted encuentra uno, búsquelo y tráigalo el lunes para la clase, ¿verdad? So, en este caso, ¿verdad? Avancemos. Tenemos el verb be ending en I latina y la E, ¿verdad? So, these ones are going to change for Y-I-N-G, ¿verdad?
So this one, right? The I and the E, it's gonna change for Y, I, N, G. Entonces, este diptongo, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá, que es la I y la E, ustedes lo van a cambiar por Y, I, N, G. Cada vez que ustedes lo vean ahí. Die, dying. Lie, lying. Tie, tidying. ¿Verdad? Entonces, pues, aquí tienen. Esta sería otra de las rules. And there we have something here, right? No stress syllables de nueva cuenta, ¿verdad? Most of the time, what you can tell it is, ya voy a ir a esta, me voy a pasar aquí a la color morado. Esta, ustedes pueden tomarla como una excepción a esta regla. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta eso es una cuestión fonética, ¿verdad? El estrés de la palabra. Entonces ustedes pueden decir beginning, forget y submit. Cuando yo tengo forma ing, pues voy a doblar la última consonante, ing form, excepción a esta regla, ¿verdad? Para quedar set ahí. Y me va a decir, pero teacher, ¿y entonces cómo es eso del estrés? Ustedes van a ir viendo el estrés conforme vayan avanzando. Y como les digo, el estrés solamente es la mayor fuerza de voz, ¿verdad? La mayor fuerza de voz, donde está aplicada la mayor fuerza de voz. Begin, forget, submit, ¿verdad? Ahí está la mayor fuerza de voz. Entonces, como nosotros estamos comenzando, ¿verdad? Nos hace un poco difícil identificar dónde está la mayor fuerza de voz si no hay una correcta pronunciación. Por esa razón, yo les digo, si ustedes ven estos verbos, tómenlo como una excepción a esta regla donde nosotros doblamos la consonante y recuerden ustedes que ellos tres, por el momento, se les va a doblar esta consonante final. ¿Verdad? ¿Estamos bien? Yep. Okay, so we are going to finish with this one, with the blue one. Vamos a terminar nosotros con la blue one. Esta es consonante vocal a letra L, ¿verdad? Fíjense que in basically American English, you don't have any problem, right? So you just add ing at the end of them, right? And the only one that you just double the L, it is in control, you double an L, but that's it. Besides that, you don't have any problem. The problem comes when you write it, all of them with a double L. This is writing in British, right? Which is correct as well. There is not any problem. Es lo que pasa acá. Con el inglés americano no hay mucho problema porque lo que usted hace simple y sencillamente es agregar el ing. En control, doblan la L. Algunos no lo hacen, otros sí, y le agregan ing. El problema viene, ¿verdad? Cuando nosotros le doblamos a los tres la L. Porque esto es inglés británico, ¿verdad? Entonces, quiere decir acá que si yo estoy doblando la L, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a aplicar mayor fuerza de voz en la L que estoy doblando. Equaling, ¿verdad? Equaling, 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 traveling, traveling, controlling. Controlling, ¿verdad? Y si ustedes oyen, se oye ese golpeadito en la L. Equaling, travel, traveling, controlling. Y aquí no se oye, ¿verdad? Solo se va de pasón. Equaling, traveling, controlling. Y en cambio en el otro sí se escucha una mayor fuerza de voz aplicada a esa L. ¿Dónde les puede generar problema? En escribirlo no hay ningún problema. Pero si usted lo escribe así, pero lo pronuncia así, ahí sí hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde habría problema? ¿Conmigo? No, conmigo no. That's fine. Pero en un examen, sí. Puede que, ¿verdad? El que esté, pues en ese caso, presidiendo el examen de su inglés, le haga la pregunta del por qué, ¿verdad? Usted lo pronuncia así y por qué lo escribe así. ¿Verdad? Entonces, this one, there's not too much talking. Aquí no hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Les encourage, ¿verdad? Les hago la invitación de que hagamos el americano, ¿verdad? Que es el más cercano que nosotros tenemos. A el británico para evitarnos problemas en cuestión de examen, ¿verdad?
ya que si usted me lo escribe así y me lo pronuncia en británico, totally fine, tampoco no hay ningún problema, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con la pronunciación. So, questions that you might have, preguntas que ustedes tengan. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? ¿No? Vaya, la regla de los plurales, la verdad, diga. ¿Puede volver a repetir el inglés británico y el americano, por favor? ¿Cómo se pronuncian esas palabras? Sí, con gusto. Para contestarles una pregunta que tengo aquí en el chat, las reglas de los plurales no están en el material, hasta donde yo sé. No lo he visto y yo se las dejé. Déjenme ver. Aquí están. Aquí están las reglas de los plurales. Están en la presentación, ¿verdad? Ahí están. Ahí están con unas excepciones también. Y cómo terminan. También les mandé un material de los plurales, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Sí, I guess I sent it. Ya no me acuerdo lo que envío. Envío tantas cosas durante el día que... One day I'm going to send you to you my job. And to my job I'm going to send the class. So, this one, right? Oh, yeah. Believe me. I have a problem. I work with emails most of the time. And always. And I don't know what to do. I send the email in private reply. Yo trabajo con emails más la mayoría del tiempo. Y siempre envío el email en respuesta privada. So, solo mis compañeros y yo lo podemos ver. Y es una respuesta directamente para la persona, ¿verdad? Y yo así como que... Y siempre me pasa. Siempre me pasa en I don't know what to do. But anyways, right? So, this one, right? In this case, here in that L, right? You are going to have like a strong tone of voice, right? Equaling, 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 traveling, traveling, controlling, controlling, controlling. So you are going to apply a little bit, right, of strength there. So it's going to be like equaling, equaling. And the other one is just equaling, equaling. Equaling, traveling, controlling, right? So that one, it sounds like a, right? Like the British, water, water, right? Como they're dicen, water, 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 right? So, y el de inglés es water, right? Just that water, it uses water, 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 right? So, ahí hay una fuerza de voz bien aplicada dentro de ellos. So, be careful with that. Este es más slightly, solo equaling. Pero estoy viendo que el controlling británico y el americano se escriben igual. Sí, not a big deal. Ustedes lo, miren, hay personas que lo escriben sin la doble L y hay otras que sí lo escriben con la doble L. Dependiendo, ¿verdad? Pues algunos sin la doble L y otros con la doble L. Al final, como ellos lo que buscan es que se entienda, that's totally fine. Pero si usted tiene algún documento, ¿verdad? Si usted tiene algún documento, sí. Por, ¿verdad? Por cuestiones de estética, sí lo va a doblar. ¿Verdad? Si usted tiene algún documento. Entonces, se está mandando un email entre compañeros. A veces se la comen, a veces la ponen. Pero sí, por cuestiones de estética, cuando usted esté escribiendo algo literalmente que sea, pues, importante, ¿verdad? Del trabajo, de la oficina, o que va a llegar a otras manos que no sean conocidas, sí, traten de doblarlo, ¿verdad? Traten de doblarlo. ¿Se escribe como el inglés británico? Se escribe como en el británico. Uh-huh. Ok, gracias, Miss. Bueno. Pero dijo usted que... Si estuviéramos en un examen y no lo pronunciábamos como estaba escrito o no lo escribíamos como pronunciábamos, íbamos a tener problemas. Y ahí los dos se escriben iguales. Entonces, como que
Chocalala. Pero en esto sería solamente en estos dos, porque los otros dos, en este último, porque en los otros dos es igual. Entonces, en este, bueno, no es igual. En este caso, solo para controlling, es posible que se lo dejen pasar, ¿verdad? Solo para controlling, que se lo dejen pasar. Pero para estos otros dos, no se lo van a dejar pasar. Porque hay examinadores que sí son curiosos, ¿verdad? Y podríamos llegar hasta decir mean, y ellos preguntan el por qué, ¿verdad? Porque yo tuve muchos profesores, porque yo tenía la, no la maña, pero sí, yo ya estaba acostumbrada a escribir esto. Color, right? Color. Entonces yo no decía color, yo decía color, color. Y este color es literalmente es británico, ¿verdad? Entonces, a mí, mi profesor me dijo, ¿por qué haces eso? Y yo, because, that's the way I learned. Esa es la manera que aprendí. Y sabes por qué, de dónde es, it's British. Sí, pero no estás aprendiendo inglés británico. Dijo, sí. Y yo, so, pero al final, o sea, es lo mismo. Y si usted puede hacer la pronunciación, hágala, porque esa es la correcta, ¿verdad? Inglés americano no es por nada, pero es una deformación del británico. Entonces, ellos hacen muchas pronunciaciones que no son las correctas, pero para ellos sí lo son. Entonces, por eso, cuando alguien visita England, ellos detectan bien quién es un extranjero, ¿verdad? Primero, hablando inglés. Segundo, quién es un extranjero de Estados Unidos también, ¿verdad? So, entonces, por esa razón, yo les digo, hay que tener cuidado con lo que producimos, porque puede que sea el examinador un poquito malo y le vaya a decir, ¿por qué estás haciendo eso? Y si me lo escribiste así, ¿por qué me lo pronunciaste así? Entonces no tiene sentido, le va a decir. Entonces hay muchos así, ¿verdad? Hay muchos así, y se lo digo por una experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿es malo? No, no es malo. Para mí nunca ha sido malo, ¿verdad? Y yo me doy cuenta que nunca ha sido malo. Y pues es una manera nada más de mejorar usted su inglés, ¿verdad? Si lo va a hacer británico. Pero de nueva cuenta, ¿verdad? En el caso de control, mire, usted se va a encontrar con muchas cosas que la gente le va a decir así. Controlling. Y para ellos está bien. Se va a encontrar el otro que le va a decir controlling, ¿verdad? Y se va a encontrar el otro que le va a dar la pronunciación tal cual como es británica, ¿verdad? Pero con travel y equal, ahí es donde tenemos que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Siempre yo les voy a decir, porque el que estamos aprendiendo es este de acá, el americano, produzcamos el americano, ¿verdad? Produzcamos el americano porque es the convenience, the easiest, right? To not get in troubles. Es lo más conveniente, lo más fácil para no meternos en algo, ¿verdad? Que nos vayan a estar, no reprochando, pero sí ahí, ¿verdad? Interrogando. Porque a mí me interrogaron muchas veces en I didn't like it, ¿verdad? A mí no me gustó. Maestros en la universidad eran, ¿no? Algunos eran unas personas, como dice por ahí un reel, horrorosas, ¿verdad? Eran malos y sí aprendí mucho, pero sí eran unas personas muy exigentes, ¿verdad? Bastante exigentes. So, yep. No sé si tienen alguna otra pregunta acerca de esto. ¿No? Ok. So, there we go. Entonces, fíjense que ya casi se nos está acabando la clase o el tiempo. So, esto sería con el ing form, ¿verdad? Entonces, estos son los verbos que ustedes van a estar ocupando. Voy a mandarles un documento donde puedan practicar para hacer verbos en ing form, porque aquí pues el tiempo es bastante limitado para mí. Entonces me voy a mover acá. So, cuando ustedes ya estén hablando de eso, es a donde ustedes van a aplicar las reglas. Cabe destacar que si tiene primera, segunda, tercera persona, eso no importa, ¿verdad? Sigue siendo el mismo. El verbo no le va a cambiar, ¿verdad? Y vamos a decir que ellos, ¿verdad? Que son más personas, están hablando con la señorita Carla, ¿verdad?
Y vamos a poner aquí. Ellos están hablando con Carla. Y tenemos acá a Carla. Y así sería, en este caso, una plural. ¿Verdad? Que ellos estén hablando con la señorita Carla. So, lo único que va a cambiar es que si usted tiene un pronombre en plural, el verbo va a ser el are, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá. Entonces, depende de su personal pronoun o de su sujeto que usted va a utilizar, ya sea el verbo am, el is o el are. Por ejemplo, I am talking right now. Y este es mi caso, mi persona, ¿verdad? Que está hablando en este momento. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el verbo be siempre, siempre va a ser el verbo be el que me va a determinar, ¿verdad? Si yo estoy hablando de una primera persona, de una segunda persona, tercera, entonces es el verbo be el que va a cambiar. De aquí, otro cambio más que vaya a sufrir su verbo, no. Su verbo principal que es hablar, él no va a cambiar. El que va a cambiar para decirnos de qué persona estamos hablando, si es una plural o una singular, es el verbo be. Entonces recordemos esto. Si en este caso yo tengo singulares, va a ser is o va a ser am, ¿verdad? Si voy a hablar de mi persona. Y si tengo plurales, va a ser are, ¿verdad? So ellos dos se van a complementar siempre juntitos, nunca separados como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Yo creo que por acá arriba lo tengo. Sí, acá arriba está. Ok, veamos. Aquí está. Como pueden ver, ellos siempre van a estar juntos, ¿verdad? Nunca se van a transferir, nunca se van a poder compartir, siempre ellos juntitos. Entonces, lo mismo va a pasar en el presente continuo. Si usted va a hablar con you, va a utilizar are, ¿verdad? El verbo de acción que usted utilice, dependiendo de su situación. Pero siempre, siempre, esto tiene que compaginar, ¿verdad? De ahí el verbo de acción le aplica la regla que usted tenga que aplicarle. Y si después con ese mismo verbo me va a hablar de he, está bien, puede hablar de he, pero siempre recuerde que tiene que utilizar el is y su verbo se va a terminar siempre en ing, sin ningún cambio. Are we clear on that? ¿Estamos claros en eso? Yes, teacher. Okay. So do you have questions regarding to the affirmative sentences in ing form? ¿Preguntas de las afirmativas en forma ing? No. Todo good, todo fine. Okay. Todo fine entonces. Pues, ¿y será que alguien? Permítame. Ah, no, era el mismo. Había quedado pegado esto. Ok. So, se pega el WhatsApp por ratos. Ok. Veamos las negatives para ir cerrando. So, teacher, yo sé que le voy a quitar tiempo, pero para hacer una pregunta, como digamos, ¿ella está hablando? Ah, bueno, mire, pero ahí me está haciendo una oración afirmativa en pregunta, porque acá sí se puede por la entonación, que sé que usted me está haciendo una oración en pregunta, pero cuando nosotros vamos a producir la oración y si ustedes quieren traducirla, pónganla tal cual debe de ser y sería está ella hablando. Ajá. Por la entonación que usted me da y si me dan una oración afirmativa, yo le voy a entender, ¿verdad? Por la entonación, ¿verdad? She's talking, she's talking, ¿verdad? Ella se entiende que me está haciendo una pregunta, pero no es así. La pregunta debería decir, is she talking, ¿verdad? Is she talking? Entonces, tengamos cuidado. Se puede, sí se puede, se entiende, sí se entiende. Podemos hacerlo más adelante, ¿verdad? Por el momento,
Prodúzcanlo así, tal cual como debe de ser. Como le dicen a uno en los exámenes, lo ideal, ¿verdad? Lo que es lo ideal, porque así comenzamos. Después usted va a hacer lo que quiera con el idioma, ¿verdad? Como pasa con los hablantes latinos, usted va a poder hacer lo que quiera, pero hay que tener cuidado. Si nos vamos a una pregunta, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? En esta pregunta, ¿y qué hice? En esta pregunta pasaría lo mismo en el inglés, porque mi oración afirmativa es esta. She is talking, ¿verdad? Ella está hablando. Si yo quiero hacer la pregunta, pues como bien está acá, él está es el que está primero y él está es el verbo be. Entonces diría eso. Luego tengo el sujeto, ¿verdad? Y she. Y por último tengo el verbo. Y como yo ya sé que hablando es talking, ¿verdad? So, ya solo lo pongo así. Y ya tiene usted su oración. Si se fijan, de nueva cuenta, el mismo patrón, ¿verdad? Mismito patrón que ustedes tienen en el presente simple del be. ¿Qué quiere decir esto? Que este patrón, para hacer preguntas, para hacer negaciones, para hacer afirmativas, el patrón se repite. Entonces, con un solo patrón que usted se aprenda, ¿a dónde va cada cosa? Independientemente le llamen el que auxiliar, que el verbo principal, que el verbo secundario, que esto, que el otro, no va a importar porque usted ya sabe por lo menos un patrón. Y cuando usted sigue el patrón, todos son lo mismo. Inglés se repite. ¿Qué quiero decir con que se repite? Cuando ustedes vengan a ver, van a estar viendo presente continuo con algo más, ¿verdad? Van a estar viendo presente simple con algo más. Van a estar viendo pasado con algo más agregado, ¿verdad? Entonces, esto se va repitiendo. Lo único que nosotros vamos haciendo es agregar, ¿verdad? Agregar conocimiento. Y los patrones siguen siendo los mismos. Entonces, el mismo patrón que usted tiene para el presente simple del be es el mismo patrón que estamos utilizando para el presente continuo. Mismo patrón que usted va a utilizar para el presente simple en el próximo módulo. Entonces, así debe de ser. Vuelvo y repito, cuando estamos nosotros intentando hacer una traducción, debemos hacer la traducción ideal, ¿verdad? Está ella hablando. Yo sé que si le digo a ella, le digo a alguien, está hablando, y me van a decir sí, porque ya me entendió, ¿verdad? Pero la oración es una oración afirmativa con tonalidad de pregunta, que eso es otra cosa. Entonces, lo correcto sería, ¿está ella hablando? Sí, sí está hablando, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una traducción, tratemos de hacer lo que es lo ideal, ¿verdad? Lo ideal, no lo que hacemos cotidianamente en producir, para que así su traducción sea efectiva. Porque si no, va a poner otra cosa, ¿verdad? Puede ser. So, ya. Yeah. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o duda o comentario? ¿No? You sure? Regáleme un segundito. I need to drink water. Where is my bottle? Where are you? Give me one second. Okay. Sorry about that. I'm back. So, do you have questions? Teacher, yo tengo una pregunta. Dígame, hágala, le escucho. Pero es acerca de un ejercicio de la plataforma. Dígame el número de ejercicio y lo vemos. Vaya, ya le digo. Gracias. Perdónenme. Este día he tenido la necesidad de tomar agua como que si no hubiera tomado en toda mi vida. Okay.
I think I have fueguito, right? So, veamos acá. Sería esta. Usted me indica cuál sería, ¿de la sesión 5 o de la 4? De las 5, de los últimos, pero ahorita estoy verificando el número. Sí, porque en las 5 nos enfrentamos al problema de que tenemos dos, ¿verdad? Tenemos la sesión y tenemos el examen. Entonces, si es el examen, me pueden decir examen literal tal, ¿verdad? Porque ese solo tiene literales. Y ya el ejercicio sí ya dice qué ejercicio, qué número es, ¿verdad? Ya. Yep. ¿Alguien más que tenga preguntas en lo que esperamos a la compañera con el present progressive? ¿Alu? ¿No questions? ¿No? Ok. So it's practice, right? It's practice. Le voy a enviar el documento porque por ahí lo tengo, pero por alguna razón pues no lo abrí hoy. So, yep. Hay que hacer la expresión un ratito. Ya tienen planes for your weekend, my friends. ¿Cuál documento es el que nos va a enviar? Ah, les voy a enviar un documento para que practiquen presente continuo. ¿Y tiene algún documento donde estén las reglas que dijo que tenemos que aprendernos las del presente continuo? Bueno, que nos aprendiéramos, digo, las dos, y esa nos va a servir para tres, algo así, dijo que nos aprendiéramos las reglas. Ah, ya sé. Ajá. Sí, ese es el de las de los plurales. Eso ajá, está en la presentación. Ya se los muestro. Pero lo puede mandar así para que nosotros, ajá, lo estudiemos, o sea, para poder aprendernos todo eso. Sí, bueno, si gustan lo que puedo hacer es mandarles como un screen de esto en un documento para que ustedes lo tengan. Entonces, pues, estas serían, ¿verdad? Son como que las más conociditas. So, ahí las tienen, ¿verdad? Pues, es el 5.13. Por favor, Miss. Bueno, ya sabe. Gracias. Sí, eso voy a mandar. Si no se las mando hoy en la noche, pues voy a intentar hacerlo para el día de mañana, a primera hora, porque a veces en la mañana tengo más tiempo. Bueno, no he comenzado a hacer la trabajación. 5.13 me decía. Sí. Ok. So vamos a esperar. Whenever you want to. Red sigue cargando. Eventually. Para ver. Entonces, pues, veamos. Aquí. 5.8. El 3. ¿Es este? Sí. Ok. ¿Cuál le hace falta? Bueno, sí, estoy viendo que lo tengo diferente. Uh-huh. Es que yo le puse she is. Okay. Donde es la tercera. Yo le había puesto she is eating dinner. Por eso me la tiraba mala. Y sí. La cuatro también le puse she is watching television. Uh-huh. Ajá, television. Me guié por un manual que usted mandó en WhatsApp. Uh-huh. Ajá, yo me he estado guiando por ahí. Ajá. Y la última que me la tiró mala también, que puse she is shopping. Suena como shopping, pero está typing en realidad. Está escribiendo, ¿verdad? Sí, está typing a máquina literalmente. Que el sonido es como de un teclado de esas máquinas. De la clase de mecanografía. Uh-huh. Sí, sí. Sí. Ya so, veo los errores. No, no se preocupen, ¿verdad? Por aquí están. Si gusta tomar nota, tome nota. Y si no, hágalo en este momento. Bueno, puede ser.
Sí. Miren, de nueva cuenta, también les invito a que si ustedes tienen duda en alguna indicación, porque si bien es cierto, las indicaciones vienen tanto en inglés como en español, pero si hay algo que vea, uno queda así como que estoy dudando, pregúntenle siempre a su docente encargado, ¿verdad? Bueno, el facilitador encargado, para que le despeje la duda, ¿verdad? Por lo general, ya la mayoría de compañeros se ha paseado por casi todos los módulos, entonces ya conoce a dónde puede que esté el error y le va a indicar. Entonces, si usted lee la indicación y siente que no, pues, vea, aquí no me cabe esto, usted pregúntele siempre a su facilitador, ¿verdad? Todo lo que necesite con respecto a la clase, siempre pregunte. So, ¿alguien que tenga alguna otra duda, pregunta? Les voy a pasar la attendance. No. Thank you, teacher. You're welcome. So, vamos a la attendance entonces. Para que pues, podamos ya casi ir a mimir. So, Abby, you're here. Abby. Present. Ana Martínez, Anita. Present, teacher. Angela, Angie, Susana, you're here, right? Present. Beatriz? Yeah. Here, teacher. Thank you. Nayeli, you are here today? Here. Here, coach. Thank you. Here. Thank you. De Mar, I know that is here, Dork is here. La primera vez por eso. Yo al final lo comentaba yo. Javi just left us, right? Javi nos dejó. Or Javi, you are here. No, right? Javi? No, he's not here today. So Josue, I know that is here, right? Josue is here. Katia, you are here? Katia? Present the teacher. Yes. Thank you. Katie, I haven't seen you today. Present, Miss. Lisbeth, you are here? Present, Miss. You, Lou was talking to me. Maria, I know that is here. I saw Mirna. Olga, I haven't seen you today. You're here? Oh, yes, you are here. Okay. Patricia, you're here? Present, pardon. Thank you. It's okay. Richie is here. Here. Thank you, right? We lost seems to be that we lost Javi, right? I hope that he's okay. So we are 1 minute to finish. Do you have more questions or requests for the next coming week? La otra semana es la última. Y se nos fue el mes. No, les cuento que se nos fue el año también. No. ¿Cómo no? Es el primer día del mes del último del año. Pero el primer día del final del año. So, yeah. Es triste llegar a este mes. Sí. No, ¿cuál triste? Es triste y alegre. Es triste y alegre. Tanto es que es triste porque no va el año. Es alegre porque hay aguinaldo. I have been working the whole. Han estado trabajando pues todo este año por el aguinaldo. Sí, verdad, es complicado, pero bueno, lo importante es que estamos bien, verdad, that we can say that we are good, y pues que el Almighty nos presta vida todos los días, podemos ver a nuestra familia y a los que queremos. So, pues a echarle ganas, mañana ya es viernes. Poquito falta para el weekend, ¿verdad? Así que los que trabajan sábado, ni modo, pero igual disfrútenlo y nos vemos el lunes. Se cuidan mucho. Deseo verlos a todos el lunes. You take Good care. Night. Good night. Bye. Bye. Bye.